atravesábamos uno de los muchos momentos de violencia de la revolución. Por todo el país se alzaban partidas en favor de un bando o del otro. La capital provinciana en que yo vivía con mis padres era uno de los pocos lugares en donde aún se gozaba de cierta tranquilidad. Mi familia tenía una posición económica muy desahogada. Era hijo único. Y mi madre, sobre todo, me adoraba. Crecí al cuidado de una institutriz. Pero no por eso dejé de ir adquiriendo todos los defectos de un niño mimado. Ahora le traeré el huevo a Tilly. No, no traiga nada. La señora ha dicho que no quiere que el niño coma mucho esta noche. ¿Está bien? ¡Archibaldo! ¡Archie! Salga usted inmediatamente. ¿No me oye? Pobre de usted si no obedece. ¡Salga! Pero este niño, ¿qué ocurrencias son esas? ¡Estaba jugando! Esos no son juegos de un niño bien educado. Ya verás si se entera tu mamá de que le estropean la ropa. Mi mamá me deja hacer lo que quiera. Sí, pero tú debes de portarte como todo un hombrecito. Y estás muy grande para hacer estas cosas. Si te dieran unos azotes. ¡Ay, qué diablillo! Siempre haciendo travesuras. Pero ya te vas a portar bien, ¿verdad, mijito? Ya no le va a dar más guerra, señorita. ¿A dónde va? Al teatro, corazón. ¿Ya te dije que va a venir a buscarme tu papá? ¡No quiero que vayas al teatro y no vas! ¡Ay, no te pongas tontito, Archie! No seas malo. Mírame. Como yo sé que tengo un hijo muy bueno y va a dejar que su mamá vaya al teatro, le voy a traer una cosa que le gusta mucho. ¿Qué es? A ver, adivine. La caja de música. Eso mismo. ¡Ay, qué hijo tan mal educado tengo! Ahora mismo te la voy a traer. Venga acá. La merienda ya debe haberse quedado fría. Siéntese. Le voy a poner la servilleta. No debe ser tan caprichudo, Archie. Fíjese que me hace quedar muy mal a mí. Sus papás me pagan para que lo eduque. Pues para eso tienen dinero. Vaya una respuesta. Podrían gastárselo en ellos mismos. Si fuera usted, hijo mío. Pero claro, lo tratan como si tuviera usted 3 años. Aquí la tienes, mi amor. Cuídala mucho. No me la vayas a romper. A usted se la encargo, señorita. Sí, señora. Creo que ya no le dará más guerra, señorita. Lo acuesta, por favor, a las 8. Mientras tanto, ¿puede usted contarle el cuento de la cajita? ¿Qué cuento, señora? El cuento ese que usted sabe, señorita. No comprende. El cuento de cuando la cajita fue de un rey. ¿Por qué has tardado tanto? Hace más de media hora que estoy vestida. Bueno, alguna vez tenías que ser tú la que esperas. Bueno, pues apúrate para arreglarte. Vamos a llegar tarde. Voy a ponerme mis joyas. No, no te molestes porque no hay función, mi vida. ¿Cómo? Que no hay función. ¿Pero por qué? Porque hay bola. Ya empezaron los balazos por las afueras. Y parece que se va a poner buena. No, ahorita todavía no es nada grave, digo. ¿Te parece poco habernos dejado sin teatro? Habían de colgar de una vez a todos esos revoltosos. No tengas cuidado, mi vida. Dicen que el general Gómez llega esta noche. Verás cómo los pone en su lugar. Tenía que ser hoy. ¿Y cómo es el cuento? Ah, sí, el cuento. ¿El cuento del rey que tenía esa cajita? Sí. No era rey, ¿ves? ¡Mi mamá dijo que sí era! Bueno, pero eso viene después. Primero la cajita la tenía un genio. ¿Dónde viven los genios? En el aire, en el agua, en el fuego. Esta cajita se la mandó a hacer un rey. Ya está aquí el rey. Tenía muchos enemigos y quería deshacerse de ellos. El genio dio poder a la cajita para que cada vez que la hiciera funcionar, muriera uno de sus enemigos. Sí, ¿y qué pasó? Pues que un día, el primer ministro, que era un traidor, le dijo al rey que la reina, en compañía de sus enemigos, estaba conspirando contra él. El rey la mandó llamar y le ordenó: ¡mírame a los ojos! La reina bajó los suyos y el monarca pensó que esto era signo de su culpabilidad. Sin pensarlo más, hizo funcionar el resorte de la cajita y la pobre reina cayó fulminada. Pero ocurrió que un día... El cuento me había impresionado profundamente.
¿Podría yo también, como poseedor de la cajita, disponer de la vida de las personas? Confieso que hice funcionar la caja con el deseo enteramente consciente de hacer la prueba y miré instintivamente a la institutriz. En ese momento estaba convencido de que había sido yo quien mató a la mujer. Y le aseguro que ese sentimiento morboso me causó cierto placer. Como es natural, de todo eso me doy cuenta ahora que soy adulto. Sí, era placer. El placer de sentirme poderoso. Usted no ignora que esa es una debilidad muy humana. Pero termino porque veo que no le agradan mis recuerdos. Efectivamente, me parecen muy feos. De haber sabido que eran así, no le hubiera pedido que me los contara. Prefiero creer que se engaña usted a sí mismo. Lo tengo todo grabado en mi memoria como una fotografía. El tiempo desfigura las cosas. Seguro que era usted tan bueno y tan puro como todos los niños. Lo que creo es que a usted le gusta hacerse pasar por malo. Estoy muy lejos de ser un santo. A propósito, hermana, ¿no se asustaría si le digo una cosa? Según lo que sea. Es algo que le puede interesar mucho. Ya me lo dirá usted mañana. Por hoy hemos hablado demasiado y el doctor nos va a reñir. Voy a traerle su píldora. Necesito volver al botiquín porque solo... ¿Qué hace usted? Nada. ¿Por qué se levantó? Necesito saber una cosa, hermana. ¿Usted dirá? Me imagino que usted debe estar siempre muy bien con Dios. ¿No es cierto? Sí, procuro. Entonces para usted morir tiene que ser un deleite, puesto que significa la bienaventuranza eterna. ¿Sí o no? Sí, claro, pero ¿por qué? Porque voy a darle esa alegría. No comprendo. Si me hubiera dejado explicarle antes, ahora comprendería usted todo. Siga, doctor, siga. Y perdóneme. Señor juez, para mí la cosa me resulta bastante clara. No me cabe duda de que fue un accidente debido a que la puerta del elevador, por una avería, había permanecido abierta. También lo creo así. ¿Pero por qué corría la hermana? Eso sí, no puedo decirlo. No me parece extraordinario, sin embargo, que una enfermera corriera en busca de algo. Señor juez, perdone. El señor Archibaldo de la Cruz acaba de llegar. Que espere. ¿De qué cuarto salía? ¿Sabe usted? No lo hemos podido saber, a pesar de que preguntamos a todos los enfermos del piso. Dígame, ¿qué enfermedad se estaba tratando el señor de la Cruz? Desde la tragedia que le ocurrió a su esposa, tenía los nervios deshechos. Le prescribí 15 días de aislamiento y de reposo absoluto. ¿Qué clase de hombre es? Pues, un tipo común y corriente. Algo taciturno, quizás. Muchas gracias, doctor. Me da mucho gusto haberle saludado. Y a mí también. Sepa usted que me tiene a sus órdenes para lo que guste. Muchas gracias. Diga usted al señor de la Cruz que pase. Sí, señor. Señor de la Cruz, por aquí, por favor.
¿Señor de la Cruz? Señor juez. Se trata de una formalidad nada más. Supongo que no tendrá usted inconveniente en concederme unos minutos. Al contrario. Tenga la bondad de sentarse. ¿Qué puede usted decirme sobre el accidente que provocó la muerte de la hermana Trinidad? ¿Puede añadir algo a lo que sabemos? Hizo usted muy bien en llamarme, señor juez, porque lo sé todo. ¿Cómo? ¿Qué sabe usted? Todo lo que se relaciona con este asunto, que no fue un accidente. ¿Y entonces qué fue? Un crimen, señor juez. Le suplico que hable en serio. No estoy bromeando. La hermana Trinidad murió asesinada. Bueno, tendré que creerlo. ¿Y sabe usted quién fue el asesino? Fui yo, señor juez. ¿Está usted loco? Hasta la fecha me he tenido por cuerdo. La asesiné fría y deliberadamente. Y puedo agregarle que no ha sido mi primera víctima. No sé qué pretende usted con todo esto, pero mi deber es escucharlo. Señor Gómez, vaya usted tomando nota de las declaraciones. Siéntese y sepa que todo lo que diga podrá utilizarse en contra suya. Le escucho. Señor juez, ¿le gustan a usted las cajitas de música? ¿Cómo? Verá usted. Hace solo unas semanas fui a comprar una joya a una tienda de antigüedades. Es una pieza muy poco corriente en su clase. Vea cómo está trabajada la montura, sin contar el valor de las piedras. Es una obra de arte. A ver qué les parece esta cajita italiana. Es un ejemplar bastante raro. Tiene 2 minutos de música y una melodía muy bonita. Es muy linda, ¿verdad? ¿Se puede cambiar la melodía o toca siempre la misma? La misma, señor. Permítame. ¿Qué desea usted? Perdóneme, estuve descortés. En efecto, no estuvo usted muy... Perdón otra vez. Es que esta cajita fue mía y no he podido resistir el impulso de recuperarla. ¿Cómo está a la venta? Puedo probar donde usted quiera que la adquirí legalmente, señor. Y los señores desean comprarla. Lo siento mucho. Déjeme explicarles. Esta cajita fue de mi madre. Estoy unido a ella por recuerdos entrañables. Durante la revolución mi casa fue saqueada y desapareció la cajita. Compréndanme ustedes. Daría cualquier cosa por recuperarla. No cabe duda de que un recuerdo así merece respeto. Todos tenemos los nuestros, ¿verdad, señorita? Sí, eso es cierto. ¿Verdad, Chucho? Yo misma, cuando era así de chiquitita, fui una vez con mi mamá a casa de una amiga un suya... Un momento, Lavinia. Al señor no le interesan las anécdotas de tu infancia. Tengo otras cajitas de distintos tipos. Voy a enseñárselas a ver si les gusta. No, señor, no se moleste. Vamos, Lavinia. Un momento, señores. Yo les explicaré. No, muchas gracias, señor. Se me hace que perdí un cliente. Pero honradamente yo no podía desatender las razones de usted. Para mí los recuerdos de infancia son sagrados. ¿Cuánto le debo? Son 2,000 pesos, ¿verdad? Sí, señor. No traigo encima esa cantidad. ¿Acepta un cheque? ¿Cómo no? Solo con ver la cara a los clientes nosotros sabemos enseguida si son de fiar. Las personas honradas parece que lo llevan grabado en la frente. ¿A nombre de quién? Al portador, por favor. Aquí lo tiene. Muchas gracias. No se moleste, yo lo envuelvo. ¿Y el medallón no le interesa por fin? No, ahora no. Gracias. Adiós, señores. Que le vaya muy bien. ¿Quién es? Archibaldo de la Cruz. Le pidió usted poco. Un capricho así no tiene precio. Ya lo pensé, pero tampoco conviene abusar demasiado. Parecía gente decente. ¿Cómo no? Y con dinero. Porque decente y pobre es peor que granuja y rico. Juan, qué bueno que te veo. Vete al taller y tráeme el vaso que terminé esta mañana. Quiero llevármelo después. ¿No cena el señor en casa? No, hoy no. Qué lástima. Le había preparado unas tortolitas almendradas. Guárdalas para mañana.
Buenas tardes, señor. Buenas tardes, Esteban. Habló la señora de Cervantes para recordarle la invitación. Dicen que le esperan a las 6 para tomar el té. No, no me olvido. ¿Ah? Vino también el vecino de al lado a quejarse de que le molesta el humo que sale del taller. Lo siento, pero estoy en mi casa. Y no voy a dejar un trabajo que me gusta para evitarle a él esa molestia. Señor, esta es la única camisa crema que le queda. Hoy mismo traerán las otras. Está bien. Ahora déjame solo. Muy bien, señor. Señor, me tardé un poco porque tuve que limpiarlo. Este es, ¿verdad? ¿Cómo? Ah, sí. Envuélvelo y déjalo en el coche, por favor. ¿Se acuerda de mí, verdad? No, no recuerdo. Y yo que me creía lo suficientemente interesante para que no me olvidase. La culpa es mía, seguramente. Soy un fisonomista pésimo. Y en cambio lo recuerda usted muy bien. Y no precisamente por su atractivo físico, no se haga ilusiones. Claro que no. Pero eso no quiere decir que no me caiga usted bien. Las cosas como son. ¡Patricia! Es mi tirano. Pues... ¡Espere! No se vaya con la impresión de que soy una intrigante. Me llamo Patricia Terrazas y nos conocimos en casa del gordo Azuara, a donde usted iba a jugar de cuando en cuando. ¿Perfecto? ¿Ya ve? Supongo que no faltará esta noche. ¿Esta noche? ¡Claro! ¿Ah, pero que no estaba enterado de la reapertura? No sabía nada. Pues a esta hora yo creo que hasta la policía lo debe saber. Bueno, me dará mucho gusto verlo por allá. Déjame manejar. ¿Le gustan mis piernas? Patricia, por Dios. Thank you.
Pues esto se llevará cuando mucho una semana, al fin que las obras no afectan para nada la estructura. Alejandro. ¿Sí? Un momento, por favor. Con permiso. ¿Qué ocurre? Alejandro, márchate. Ahí está Archibaldo de la Cruz. ¿Y por qué tengo que irme? Si no quiere verme, que no venga. Yo tampoco quiero verlo a él. Piensa que eres un hombre casado, que tienes una hijita y... Ya empezamos con la historia de siempre. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Le ayudo? No, gracias. A propósito, ¿esa señorita que salía de aquí es amiga de las señoras? La señorita Patricia. Estuvo en el colegio con Carlotita. ¿Viene aquí con frecuencia? Casi nunca. Me parece que a las señoras no les cae muy bien. ¿Por qué? Pues es un poco... Ah, sí. ¿Cómo le va, Archibaldo? Me da tanto gusto verle. ¿Conoce usted al arquitecto Rivas? Sí, señora, ya tenía el gusto. ¿Cómo está, arquitecto? ¿Cómo está, señor de la Cruz? ¡Qué precioso vaso! Mira, Alejandro. Cada día se supera usted más como ceramista. Soy un simple aficionado. A Carlota le va a encantar. Lléveselo usted mismo. Está aquí en el oratorio. Pase. Con permiso. Pase usted. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Perdone, Archie. No faltaba más. ¿Cómo está? Bien, gracias. Qué lindo es. Gracias, Archie. Y qué colores tan delicados. Algún día tendremos que ir a verle trabajar. Se lo voy a poner a la Virgen ya que estamos aquí. ¿Le parece? ¿A quién mejor, Carlota? Me conmueve este ambiente de paz en que viven ustedes. Es como cambiar de mundo. Pues la paz va a desaparecer por algunos días. Van a venir unos albañiles, imagínese. ¿Qué le pasa? Lo veo preocupado. Sí, Carlota. Necesito hablar con usted. ¿Le ocurre algo malo? Con usted no quiero disimular. Me ha pasado hoy una cosa muy perturbadora. Algo que ha removido de una manera tremenda sentimientos muy hondos y lejanos. Pero no es eso de lo que quiero hablarle. ¿Por qué? ¿No me cree usted capaz de comprenderlo? Claro que sí. Soy yo el que no sabría hacerme comprender. Pues hábleme francamente. ¿Quién dice que no podamos encontrar una solución? Voy a tratar de explicarme. Usted es para mí un ideal. Sé que su pureza y su ingenuidad podrían salvarme. Pero no me atrevo a pedirle que se ligue demasiado a un destino que puede ser trágico. ¿Trágico? ¿Por qué dice eso? Estoy convencido de que no soy un hombre como otro cualquiera. Conozco mis aspiraciones y me dan miedo. ¿Me creerá usted? A veces quisiera ardientemente ser un gran santo. Otras veces veo con certeza que puedo ser un gran criminal. ¿No le parece absurdo? Se me hace que lo que usted tiene es que vive demasiado aislado y eso no es bueno. ¿Por qué no nos viene a ver más a menudo? Tenemos mucho que hablar. Alejandro, no vayas. ¿Entonces? Iré yo. ¿Pero qué puedo decirle? Tú sabrás. Carlota. Sí, mamá. Tu madrina se ha puesto enferma, hijita. ¿Quién te lo ha dicho? Acaban de telefonear de su casa. Debemos ir ahora mismo. Estoy desolada, Archibaldo. Tiene que dispensarnos. ¿Es algo serio? Pues, tiene muchos años y usted sabe esa edad. Lo siento muchísimo, Archie. No tiene por qué. Lo que importa es que no sea nada grave. Entonces... Hasta muy pronto, Archibaldo. Yo lo acompaño. Mañana preguntaré por teléfono. No se moleste, yo lo llamaré. Al fin quedamos de vernos. Puede descansar, ¿no? Pero... A ver si el gordo me trae suerte. A eso vengo, señora Terrazas. Hagan su juego, señores. Me dejaron ustedes como gallina desplumada. Dame 2,000 pesos, Willis.
Déjeme sentar, materialmente no puedo tenerme en pie. Patricia. Bueno, siéntese. A ver si así cambia la suerte. Muchas gracias, señor, muy amable. El uno, el dos, la banca, el uno, el dos. 17, negro, no necesito. ¡Ay! Estos zapatos son una tortura. Y son muy buenos. Me los hicieron en París. Mire, Champs-Élysées y Toqui. Toqui, el raso es finísimo, pero yo no sé qué defecto tienen. Sí, señorita, son muy finos. ¿Cuánto te costaron, William? Patricia, por favor. ¡Corre! ¡Haga juego, señores! ¡Haga juego, señores! Póngale al 34, yo creo que va a salir. No estaría mal. Dame otros 2,000 pesos, Willy. Toma. Y son los últimos. Dos fichas, gordo. No, no me las toque, que me las sala. Haga juego y no va más. ¿Nadie más? ¿Piensa quedarse con mi zapato como recuerdo? 23, colorado. Dones grandes. Willy, dame 5,000, por favorcito. Vámonos, Patricia. Ya te dije que eran los últimos. ¿No me los das? No. Archibaldo, ¿quiere prestarme 5,000 pesos? Señora. No se moleste, caballero. No, ya no juega más. Vámonos. Ya voy. Me estás haciendo daño, querido. Vamos. Vamos. ¡Corre! ¡Hagan juego, señores! Qué mujer tan interesante, ¿verdad, Chivaldo? La asesinaría con mucho gusto. No seas necio. ¿Con qué derecho va a ser? Con el que te da tu dinero, ¿no? Entre otras cosas. ¿Cuál? Si a ti ya solo te queda el estar podrido en pesos. Y todavía te duele bastante. Me repugna ver que te conduces como la más infeliz de las mujeres. Yo hago lo que me da la gana. Tres, colorado. Pero a mí no me pones en ridículo. Pues lárgate, chiquito, lárgate. Para la falta que me haces. Es que no quiero que sigas tirando dinero estúpidamente. Yo no hago nada estúpidamente. Por lo demás te repito que no te necesito para nada. ¿Hablas en serio? Completamente. Bien, pues hemos terminado para siempre. Desde luego. Pero esta noche te va a salir cara por todo. Y además, ahora mismo me largo con el primero que encuentre. ¡Corre! ¡Hagan su juego, señores! ¡Hagan su juego! ¡No va más! ¡No va más! ¡Nadie más! ¡26, negro! ¡Pares grandes! ¿Hizo usted daño? Ha sido terrible. La rodilla un poco nada más. Tanto mejor si solo fue eso. Lástima de carro. No lo sienta por mí, no es mío. Era una deuda que tenía que cobrarme. Comprendo. Oh. ¿Puedo serle útil en algo? No sé, no quisiera marcharme sola. Sería tan galante de acompañarme. ¿Con condiciones? Dígalas. Que no fuéramos ya a ningún otro sitio. ¿Entonces? Que me invite usted a su casa. Eso es fácil. Ya lo había yo pensado. ¿Y temí hacerlo? Temí que usted fuera a negarse. ¿Ya ve que se lo he pedido? Quizá haya sido telepatía. Quizás. Bueno, ¿y dónde está su carro? Ahí. ¿Vamos? Vamos. Hay veces que pienso que no vale la pena seguir viviendo.
Es usted muy impresionable. Estoy seguro que las penas en usted no deben dejar más que una huella pasajera. ¿Quién sabe? Siempre hay dentro de uno algo que no conoce nadie. ¿Quiere decir que en su vida hay algo oculto? ¡Ay, no! En lo que a usted le pueda interesar, mi vida de puro conocido es un escándalo. ¿Vive con su amante? No, vivo sola. ¿En su apartamento? Amueblado. ¿Tiene criados? Naturalmente. ¿Y duermen en su piso? Oiga, ¿pero qué es usted de la policía o del empadronamiento? ¿A qué vienen tantas preguntas? Por hablar de su vida. ¿Ah? ¿A dónde vamos? A mi casa. ¿Vive en esta calle? Sí, aquí. Voy a ver si ha llegado un telegrama. Un segundo. De hoy en día no saben distinguir. Bueno, examine mis recuerdos mientras dejo estas cosas. No me tardo. Muy interesante y lleno de celebridades. Solo falta el inventor de la bomba atómica. No he podido dar con él. Pero todavía no desisto. ¿Y este torero? Es Ribetillo. Me brindó un toro y el bicho lo mató de una cornada en la boca. Ahí lo tuve parado todo el tiempo. Perdóneme. Por favor, Archibaldo, con confianza, venga a sentarse. Como guste. ¿Es usted siempre así o es que le gusta inquietar a la gente? ¿Por qué lo dice? Lo encuentro muy raro, la verdad. A ver, explíquese. Le voy a ser franca. Cuando usted se ofreció a acompañarme, pensé que... Bueno, pensé que quería aprovecharse de la oportunidad. Pero desde que comencé a hablar en el coche, me di cuenta de que usted no venía con esa intención. En efecto. ¿Me creerá si le digo que yo tampoco traía la intención que usted se imagina? Entonces, si no pensaba engañar a su amigo... ¿A qué viene esa presentación tan estimulante? Ya lo sabrá. Bueno, yo le pregunto a mi vez, ¿a qué vino usted? Ya lo sabrá. Ay, pero si ni siquiera le ofrecí una copa. ¿Qué le gustaría? Cualquier cosa. Un vaso de leche. ¿Cómo? Sí, leche. ¿No tomo alcohol? Bueno, yo tomaré por los dos. Dime que no es verdad lo que te oí hace un momento. No es cierto que te gusto. Mi vida.
esperabas? No. Mientes, como si no nos conociéramos. ¿Ah, sí? La prueba es que vine con otro hombre. Ya lo sé, con Archibaldo de la Cruz. ¿Me seguiste? Ya ves que sí. Dime que es únicamente para darme celos, ¿o no? Ya sabes que no puedo ser de nadie más que tuya. ¿Me perdonas lo que le hice a tu Cadillac? Eso no tiene importancia. Lo principal es que nos queremos. Nunca podremos querernos como todo el mundo. Nunca. Ya estamos acostumbrados al infierno. ¿Y ese? No tenemos necesidad de hacer ninguna comedia. ¡Ven, vamos! Comprendo que la situación es un poco embarazosa, señor de la Cruz. Pero usted se hará cargo. Somos hombres de mundo, ¿no? Permítanme que los presente. William Corduran y... Bueno, ya sabes. Encantado de conocerle, señor de la Cruz. Tenemos la desgracia de estar peleando siempre. Por eso nos suceden estas cosas. Siempre no, Willy. Lo suficiente para romper la monotonía. Me doy perfecta cuenta. Es natural. Pero un minuto de paz con ella vale por todo lo que le pueda hacer sufrir a uno. Es la mujer menos razonable del mundo. No se puede querer y ser razonable al mismo tiempo, mi vida. Con el permiso de ustedes. ¿No se va a tomar con nosotros su copa de leche? Creo que cada minuto que tarde en marcharme estará lleno de asperezas. Ninguna aspereza. Quédese. Usted no tiene culpa de nada de esto. Sirve las copas, ¿quieres? Sí. Siéntese, hágame el favor. Ella es así, pero le tengo confianza. De cualquier modo, vale más ser engañado que desconfiado. ¿O usted no opina lo mismo? Sí, pero de todos modos, permítame... No, espere, voy a seguirle explicando. Nuestra vida es un infierno desde que ella me pescó. Porque usted sabe que el hombre persigue a la mujer hasta que ella le pesca. Nuestros disgustos empezaron el mismo día de conocernos. Recuerdo que ella llevaba un vestido muy ceñido, transparente, con unas flores estampadas. ¿Te acuerdas, mi vida? ¿Cómo no me voy a acordar? Te enojaste porque se me transparentaban las piernas. Eso es señal de que te quiero. ¿O no lo crees tú? Sí, mi vida. ¿Y tú? Sabes que te adoro. ¿Entonces lo nuestro para siempre? Para siempre. Archibaldo. ¿Se va usted? Perdónenos, pero... Lo siento, pero tengo que irme. Buenas noches. Buenas noches. No lo debemos dejar marchar así, ¿qué pensará? No me echarás a mí también la culpa. ¿Pero quién te está echando la culpa? No empecemos, Patricia. No me hables en ese tono. ¿Pero en qué tono te estoy hablando? Un señor quiere verlo. Ya sabe que no recibo visitas si no es sobre aviso. Es que insiste en hablar con usted. Es un policía. ¿Qué puede querer conmigo un policía? Dígale que pase. Perdone que lo moleste a estas horas, señor de la Cruz. Sí, en efecto. Diga, ¿qué se le ofrece? ¿Usted tiene amistad con una señorita Patricia Terrazas? Sí. Es decir, no. Amistad, precisamente, no. La conozco, sé quién es. ¿Hasta qué hora estuvo usted anoche con ella? No sé. ¿Serían las 12:30 o la 1? ¿Y mientras estuvo usted en su compañía, ocurrió alguna cosa anormal? No, vamos, según... Si se trata de una declaración formal, no creo que este sea el lugar. ¿Puedo saber qué es lo que ocurre con la señorita Terrazas? Poca cosa. Apareció hoy muerta. Degollada. ¿Qué? ¿Puede ya pronunciarse? Es casi seguro, pero permítame un momento.
¿Dijo usted antes que volvieron a discutir cuando se marchó el señor de la Cruz? Sí, señor. Le dije algo que no le cayó bien. Ella era así. Los dos nos pusimos muy violentos. ¿Y nada más? Confieso que yo pronuncié palabras un poco duras. Entonces ella de pronto me dio una bofetada. Yo la rechacé de un empujón. Entonces me marché. Cuando pasaba por la puerta la oí llorar. Y eso es todo. Señor comisario, no cabe duda que esta carta es de puño y letra de la señora Terrazas. Mándeme su dictamen firmado a la delegación, por favor. Lo recibirá hoy mismo, señor comisario. Oiga usted, López. Willy, me es imposible seguir soportando la vida que llevamos. No quiero que me veas bonita cuando esté muerta. Por eso me mato en esta forma. Ojalá y mi sangre pese sobre ti mientras vivas. Patricia. El caso está resuelto. Mucha sangre y pocas nueces. ¿Qué le parece, López, si mientras llegue el juez nos vamos a tomar un cafecito? ¿O no? Buena idea, señor comisario. Señor Corduran, no lo retengo más. Puede usted disponer de su persona como mejor le plazca. Bueno, ¿es usted Archibaldo? No, ya estaba levantada. Con mucho gusto. ¿Quiere hablar con Carlota? Un momento. ¿Carlota? ¿Qué quieres? Es Archibaldo, desea que cenemos con él a la noche y además quiere hablar contigo. Por favor, mamá, bien sabes que no puedo hoy en la noche. Excúsame como sea. Archibaldo, dice Carlota que la perdone, que amaneció con jaqueca. No palpaba más, señora. Es mejor que no salga esta noche. Mañana seguro. Me urge hablar con ella. Salúdela mucho. How do you do? ¿Qué tal? Bien. ¿Usted siempre por aquí? Yes, I like this place very much. Bye. Ahora sí no se me escapa, don Archie. Deje que le explique. No me explique nada, ya sé lo que me va a decir. Usted me firma. ¿Le va a faltar el...? Sí, me va a faltar sitio para los genios, pero ¿qué importa? También usted es un personajote. Ahorita le preparo su ponche. El caso es que... Ya sé, no me lo diga que no toma ponche. Ahorita le mando su vasito de leche. Dice que es un lugar mucho antiguo. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Pues verá... ¿Y siempre estar bebedero eternamente? No, señor. Antes fue una vecindad. ¿Y antes? Antes una panadería. Marvelous. Interesting. ¿Y antes? Antes de ser panadería, este pintoresco lugar fue convento. ¡Oh, convento! Can you imagine? Un convento. ¿Y qué es convento? Donde vivían monjas, nuns. Yo comprendo, monjas, pero ¿cuántas monjas? ¿Cuántas había? Pues 32, ni más ni menos. Yo comprendo. ¿Y monjos? monjos había menos. 10 o 12. Mujeres más, hombres menos. Siempre, everywhere. My cousin, you see. Voy a saludarla un momento. Con permiso. Salúdeme como si nada. Vengo huyendo de aquellos que ya me tienen harta.
¿No se acuerda de mí? Hace un rato que le estaba mirando y quiero recordar. Solo por eso me miraba. ¿Y por qué estaba usted muy linda envuelta en llamas? Ahora sí vamos estando de acuerdo. Bueno, haga memoria. No me quiere hacer creer que se ha olvidado en tan poco tiempo. No soy tan boba. No, de veras, no caigo. Para que confíe una en los hombres. Yo, en cambio, guardo memoria eterna de ustedes. ¿Por qué silba esa música? ¿Dónde la oyó? En una cajita que tenía su mamá cuando era niño. Misma que... Ahora sí, cómo no. Qué falta de memoria. ¿Quiere que seamos amigos? Amigos íntimos, no faltaba más. Pero solo un minuto, porque me esperan mis gringuitos. Déjelos solos, que ya están grandes. Mire qué idea. ¿Y mañana de qué como, eh? ¿No ve que me pagan para acompañarles? ¿Es usted intérprete? Y guía. También soy modelo para servir a Dios y a usted. Algunos de esos artistazos que ve usted por ahí han hecho sus obras maestras conmigo. Mire quién está ahí. Mi papá aquí viene a buscarme. Con permiso. ¿Cuándo volvemos a ver? Eso sí va a ser difícil. No siendo gringo ni artista, no le veo la forma. ¿Dónde vive? Présteme un lápiz y suélteme. Insurgentes 408. La moda elegante. Ahí estoy día y noche, aunque me tienen bastante arrinconadita. ¿No me dijiste que vendrías con unos gringos? ¿Y quién dice que ese señor no sea gringo? Ah, déjate de bromas. ¿Quién es? ¿A poco no te acuerdas de él? Ah, sí. Bueno, ¿y por qué estabas con él? Me acerqué a saludarlo. Y me cae bien, no creas. Es medio simpático. Cada día me molesta más que te empeñes en continuar con este trabajo. Ahora que nos vamos a casar, es absurdo. No quiero que digan que me caso por el dinero. Que se vea que yo sé ganarlo. Aquí les presento a mi tío. Los señores son de Oklahoma. Después de todo, considero cosa muy seria para una madre todo aquello que pueda afectar el porvenir de su hija. Carlota, hija, aquí está Archibaldo. ¿Qué tal, Archie? ¿Cómo está, Carlota? Siéntate, hija. Archibaldo vino a hacernos una proposición importante y tuvo la delicadeza de querer hablar primero conmigo. Pero como la que debe decidir eres tú, pues prefiero dejarlos solos para que hablen con libertad. Con permiso. Usted adivinó ya seguramente de lo que se trata. Sí. Decirle que no sería una mentira. Desde el otro día, recuerda. Se ha ido afirmando mi convencimiento de que puede usted influir definitivamente en mi vida de una manera beneficiosa, Carlota. Estoy completamente seguro de que la necesito. Si usted me ayuda, mi vida no se convertirá en un desastre. ¿Querría usted casarse conmigo? La verdad es que... ¿Qué, Carlota? Yo no esperaba. No había previsto que usted se decidiera. ¿Es que no le agrada? ¿Cómo no? Siento un gran afecto por usted, de veras. Pero una cosa así... Necesitaría pensarlo más tiempo. ¿Cuánto? No sé. 1 o 2 meses. Veo que no le agrada nada mi proposición. No es eso, Archie. Quiero estar segura de no defraudarle. Se lo suplico. Déjeme pensarlo. ¿Qué remedio? Por favor, Carlota. Hágase cargo de mi situación. Piense que me deja merced de pensamientos oscuros. ¿Han hablado ya? ¿Qué le has contestado, hija? Todo se arreglará, señora. Carlota es todavía una niña. Vamos a esperar un poco. Favorece mucho. Y el velito le hace muy gracioso a la cara. Perdone, ¿podría ver a la señorita Lavinia? ¿La señorita Lavinia?
No la conozco, señor. ¿Le dieron esta dirección? Sí, me dijeron que trabajaba aquí. ¿Aquí? No, señor, pero espere, voy a preguntarle a la patrona. Señor, aquí la patrona le podrá informar. No, señor. No tenemos ni hemos tenido nunca una empleada de ese nombre. Seguramente me dieron equivocada la dirección. Muchas gracias. A propósito, ¿podría decirme dónde compra usted o dónde le hacen estos maniquís? Estos vienen del extranjero. Este está hecho en México. Son una novedad. Los hace un artesano de Coyoacán. ¿Podría usted darme la dirección? Con mucho gusto. Haga el favor de esperar un momento. Sí, vayas. Hasta mañana. Hasta mañana. Lavinia, ¿cómo estás? Ahora sí mostró usted ser más vivilla de lo que yo esperaba. ¿Cómo encontró este lugar? Tengo mis medios. Fue a la moda elegante. En efecto. Y ahí la vi. Pero muda y paralítica. ¿Sabe que cada vez que le veo me cae usted mejor? A ver para qué soy buena. ¿Qué se le ofrece? Quería arreglarme con usted para que fuera a posar a mi casa. ¿Podría venir mañana? ¿Pero es usted artista? A veces. ¿Qué me responde? Supongo que no vivirá solo. No, vivo con mi prima, una muchacha de su edad, encantadora. Vistas las garantías que me da, mañana no puedo, pero pasado mañana sábado a las 4, ¿qué le parece? Trato hecho. ¿Ahora me permite acompañarla? De ningún modo, mire quién está ahí. Y no le gusta verme acompañada de mis clientes. Hasta el sábado. Y conste que soy puntual. Sí, señor. Rectifiqué estas medidas como usted quería. Aumentó el 2.5, ¿verdad? Exactamente. Está bien. ¿Cómo está usted, Carlota? Buenos días, arquitecto. Buenos días, señores. Buenos días. ¿Su mamá está bien? Bien, gracias. Me alegro. Ya tengo listo el presupuesto. ¿Quiere usted ver esos números? Pase usted. Vida mía, tenía unas ganas locas de verte. Parece que adivinaste mi pensamiento. Vida mía, ¿qué tienes? Dime, ¿qué tienes? Alejandro, he venido a terminar contigo. ¿Estás loca? ¿Por qué dices eso? Te suplico que me escuches sin alterar. Bien, habla. Tenía que llegar esto algún día. Lo sabíamos tú y yo desde que tu esposa se negó a darte el divorcio. Yo nunca pensé en nuestra separación. Si no hubo divorcio, no fue por mi culpa. Mi intención era reparar el daño que hubiera podido hacerte. Piensa bien en lo que dices, Carlota. Lo he pensado mucho. Comprende lo que es para mí llevar estas relaciones a escondidas, sintiéndome culpable como una criminal. Y estar viendo a todas horas lo que sufre mi madre. Dime la verdad. Archibaldo de la Cruz ha pedido tu mano. ¿Ves cómo me lo imaginaba? Carlota, no puedes dejarme así.
¿Por qué un hombre acomodado te ofrezca un porvenir brillante? Vas a olvidar todo lo que hubo entre nosotros. ¿O es que ya no me quieres? ¡Habla! No he dejado de quererte, Alejandro. Pero yo no puedo seguir así. Tenemos que separarnos. Entonces, esto terminó del todo y para siempre. Sí. Claro que cuando te cases no querrás verme, ¿verdad? Por supuesto, Alejandro. Mis debilidades contigo no te permiten pensar que soy una perdida. No he querido ofenderte, Carlota. Pero comprenderás que a mí no se me quita del medio así como así. Ya me conoces. Desde ahora te digo que no estoy conforme. Por favor, Alejandro, nos van a oír. Tenemos que vernos donde siempre. Hoy mismo. Mañana más tardar. No sé. Ahora no sé qué decirte. Llámame en la tarde a la casa. Adiós, señores. Adiós, señorita. Adiós. Dele recuerdos a su mamá en mi nombre. Gracias, arquitecto. Adiós. Adiós. Señor, si no manda usted más, ya me voy. No, nada. Ya le dije que podía disponer de todo el día. Sí, señor. Hasta la noche. Hasta la noche. Esteban, ¿ya salió Juan? Sí, señor. Estaremos de vuelta los dos a las 10. Está bien. Lavinia, pero qué puntualidad. ¿Esta vez fue formal? ¿Creía usted que le iba a tirar otra plancha? No me hubiera extrañado nada. Pero se hubiera enojado y yo no quiero que se enoje conmigo. ¿Y su prima? ¿Dónde está? A ver si es verdad que se parece a mí. Está ahí dentro. Venga conmigo. ¿Está dormida? Está sorda. ¿Tiene frío? Es que hoy hace calor. Primita, te presento a mi amiga Lavinia. Óigame, usted me está resultando muy revoltoso. ¿Cómo consiguió traerse aquí a mi hermanita? Yo la tenía por una muchacha muy seria. Se sentía tan sola y abandonada que me dio lástima. Y le propuse que se viniera a vivir conmigo. Con razón decían mis papás que esta muchacha terminaría muy mal. ¿Usted cree que no hizo bien? Depende de que usted cumpla como un caballero. Desciendo de una familia de caballeros. ¿Sabe que usted, a pesar de su aire fúnebre, es muy divertido? Y usted es la mujer más llena de vida y de simpatía que he conocido. Me atrajo desde que la vi en las veladoras de Santa, rodeada de llamas. Como una pequeña bruja condenada a la hoguera. Mi pequeña Juana de Arco. ¿Juana de Arco fue bruja? Eso dicen los que la quemaron. A ver, cuénteme, ¿cómo estuvo eso? Es una historia muy larga. Oiga, yo vine aquí para trabajar o para que me alise el cabello. Todo llegará. Voy a prepararle una bebida. Estoy sin servicio porque salieron todos. Ah, de modo que ni prima ni nadie. Solito en la casa, ¿eh? Está bien. ¿No le parece mejor? Tráigame la bebida y después hablamos. Thank you.
No me había perdido, estoy aquí. Ya le he dicho que como no tengo servicio, soy fatal. No encuentro nada. Una copita. ¿Adivine cuál de las dos soy yo? Es increíble. Y le ha puesto su traje y le queda muy bien. Como que está hecho a la medida. Y sus zapatos. Usó unas medias muy finas. Le puso también las pantaletas. Óigame, señor. O la una o la otra. Decídase porque las dos me parece que es demasiado. Déjeme. No. No. Ya está bien. Voy a vestirme. No crea que es tan fácil quitarle la ropa. No, no lo toque. Venga. Quiero conservarlo así, con su ropa. Voy a darle esta. La compré para su hermanita, pero usted no me dio tiempo de vestirla. Mire nomás qué linda. Oiga, de veras es usted de lo más chocante. Pero le aceptaré el cambio porque yo salgo ganando. Márchese a la otra pieza mientras yo me visto. Estoy en la recámara de junto. Cuando acabe de vestir, se puede pasar. Adelante. Ni hecho a la medida. Le queda perfectamente. Es que la percha también es agradecida. Hay que darle su mérito. No tiene usted que decirlo. Oiga, estoy que me muero de curiosidad por saber una cosa, pero me da pena. A ver, diga. ¿En todo este castillo no hay otro sitio para trabajar más que su recámara? Tengo mi taller. Tome un trago y enseguida pasamos allá. Salud. Salud. ¿Y este álbum? Recuerdo de mis viajes. Véalo usted. Está la fotografía de la plaza de Rouen en donde quemaron a Juana de Arco. Véala tranquila. Tenemos mucho tiempo. Me encanta ver álbums de familia. Seguro que este niño es usted. De chico era muy guapito, ¿eh? Y esta señora, qué elegante. Su mamá, claro. A ver si encuentro... Han tocado. No me explico quién puede ser. Yo nunca tengo visitas. ¿Quiere que abra yo? Pero si no es posible, tiene que ser una equivocación. Y si no lo fuera, tengo un presentimiento. Yo voy. Espere. Señor Archibald de la Cruz, how do you do? Good afternoon, sir. Bienvenidos, señores. Ay, fíjese que se me olvidó decirle que les había dado cita para que vinieran a buscarme aquí. Quiero que vean sus trabajos. Señorita, decir usted ser gran artista. Todos interesar mucho arte mexicano. ¿Quieren ver? Muéstrele su taller, ¿quiere? No van a estar mucho. Pasen ustedes. ¿También esta casa convento? No, not this one. Hay algunas casas en México que no fueron conventos. Con permiso, señor. Oh, perdón. Quiero que usted explique algún detalle de su oficio. Señor de la Cruz es un artista original que no sigue reglas. Vean sus obras y luego les explicaré. Pasen. Pasen por aquí. Excuse me. This way.
¿No encontró algo mejor para entretener a esas gentes? Ay, estoy apenadísima, perdóneme. Pero ya no sé qué enseñarles, han visto todo. No, ¿qué? Fue una de sus puntadas. Me la va usted a pagar. Yo con gusto me dejaría castigar, pero no se va a poder. ¿Por qué? Porque ya no me verá más. ¿Y eso? Dejo de trabajar esta semana. ¿Pero por qué? Porque me voy a casar. ¿Que se va usted a casar? Permítame tantito. Voy a atender a mis clientes. Ladies and gentlemen, this way, please. Señor de la Cruz, ha sido usted muy amable en permitirnos visitar esta preciosa residencia. Estamos muy agradecidos. Goodbye. Thank you very much. Vámonos, vámonos, tenemos mucha prisa. Vamos, niña. Vámonos, te amo, Johnny. ¿Ya no nos volveremos a ver? No. Mi futuro es un hombre muy cariñoso que quiere tenerme siempre a su lado. Pero puede usted consolarse con mi hermanita. Bye, bye. ¿Por qué me hiciste venir, Carlota? ¿Por qué? Tarde o temprano tenías que afrontar la situación. Es mejor que sea ahora. Mi porvenir depende de nuestra visita. Si no fuera por eso, ¿tú crees que hubiera venido? A mí me parece que... Señora Cervantes, Carlota, qué sorpresa. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Archie? Pasen, por favor. Todo me hubiera imaginado menos su visita. ¿Le extraña a usted? Hace una hora ni nosotras mismas sabíamos que íbamos a venir. ¿Verdad, mamá? Lo importante es que están aquí. Pasen, pasen. Me da mucho gusto verlas. Nada más que estoy sin servicio porque les tocó día libre a mis criados. No importa, casi es una suerte el haberlo encontrado solo. Siéntese, por favor. Gracias. Siéntese, Carlota. No le extraña nuestra visita, Archibaldo. Carlota tiene una buena noticia para usted y ha querido venir a dársela personalmente. Hable usted, por favor, Carlota. No puede imaginarse la impaciencia que tengo. Es que... no sé cómo empezar. Se trata de la proposición que hizo usted a Carlota hace algunos días. Ella le pidió que esperase. Por razones fáciles de comprender, no se decidía. Pero por fin me dijo hoy... Carlota, no sabe la alegría que me da. Estoy seguro que en este momento comienza para mí una nueva vida. Es posible que haya aceptado el ser mi esposa.
señora. Comprendo el dolor que ha de ser para usted el separarse de su hija. Pero le aseguro que no se quedará sola. Viviremos en contacto. Yo siento por usted una gran simpatía. Le tengo afecto de verdad. Por Dios, mamá. Ya sabía que iba a ser una escena penosa. Es natural que se emocione. Siempre resulta doloroso separarse de una hija única. Quiero que sean ustedes muy felices. Si fuera preciso, daría mi vida para ello. Es usted muy bueno, Archibaldo. Muy bueno. Por mucho que haga Carlota, todo será poco comparado con lo que usted se merece. Señor, ha llegado esta carta para usted. ¿Y los demás muebles dónde están? ¿No se dan cuenta que la boda es pasado mañana? Están llegando. Está bien. Antes de que se case, tiene usted que saber la verdad. Acuda mañana víspera de su boda a las 8 de la noche al jardín de arquitectos y comprobará que Carlota no es la mujer pura y honesta que usted se imagina. Déjame, Alejandro. Perdóname. Necesitaba verte. Tenerte en mis brazos. No sé lo que hubiera hecho si no llegas a venir. Armar un escándalo. Ya me lo dijiste. La idea de no verte siquiera una vez más me hacía pensar desatinos. No habrá manera de hacerte desistir de esa boda. Es la única ocasión que se me ofrece para poder llevar una vida honrada. ¿Cómo es posible que tú te opongas a eso? Alejandro, prométeme que no harás nada. Sí, mi vida. Está prometido. Pero algo tiene que suceder de aquí a mañana que impida nuestra separación. ¿Por qué dices eso? No sé. Pero lo nuestro ha sido tan grande que no es posible que desaparezca sino más. Como un sueño. Algo tiene que suceder. Y yo que había creído salvarme con su pureza. Si la mataba ahora al salir, me condenarían como a un vulgar homicida. Matándola mañana ya casados, se me juzgaría como a un esposo que ha vengado su honor. Sí, mañana por la noche en la cámara nupcial. No, no te lo quites. Quiero mirarte así. Cubierta con esa corona y ese velo que simbolizan pureza. Tu cándida pureza. Tan blanca y transparente que permite contemplar sin velos tu alma de niña. Quisiera verte arrodillada, rezando. Como te presentaste ante mí aquella mañana. ¿Te acuerdas? En que te dije que quisiera ser un gran criminal o un gran santo. Sí, Archie. No quieres darme ese gusto. Ven. Te he visto tantas veces en mi pensamiento rezando. Quisiera volverte a ver como aquel día. Arrodíllate. Pero, Archie, por Dios, ¿por qué? Por favor, arrodíllate. Eso es. Así. Y ahora cruza las manos. Crúzalas. Y ahora reza. No, 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 no. En voz alta. Di en voz alta eso que estás rezando. Por Dios, Archie. No quieres darme ese gusto. Dios te salve, reina y madre. Madre de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas.
Ea pues, señora abogada nuestra, vuélvenos esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué vas a hacer? Archie, déjame explicarte. Apúrense, ya menos termina la ceremonia. ¡Anden pronto! Un sitio, padre Alonso. Gracias, muchas gracias. Ya no puedo quedarme parado tanto tiempo. Me fallan las piernas. ¿Qué le parece la boda, padrecito? Oh, espléndida. ¿Y cuánta gente? ¿Cómo nuestras amigas son tan buenas? Ah, yo he tenido que salirme del oratorio porque se me saltaban las lágrimas. A mí una boda, un bautizo, incluso una confirmación, siempre me conmueven. Es que la pompa de la Iglesia Católica y, ¿por qué no decirlo?, el manto de poesía con que envuelve todos sus actos es algo único, excepcional. ¿Qué sentirían ustedes si esta fuera una boda civil, por ejemplo? Algo prosaico, vulgar. Tiene usted mucha razón, padre. Pero aparte de eso, creo que nuestro amigo, el señor comisario, es un sentimental. En todo y por todo, gracias a Dios. Por ejemplo, ¿creerán ustedes que si veo pasar un regimiento con la bandera desplegada, siento enseguida un nudo aquí y los ojos llenos de lágrimas? Bueno, eso es natural entre personas bien nacidas. Es la emoción patriótica. Claro, claro. Con permiso. Ya termina, señores, ya termina. ¿Es de usted, arquitecto? No, esta es una amiguita, la mía tiene 6 años. La voy a llevar con su mamá que anda por ahí. Ahora regreso, ¿eh? Con permiso. Pase. Parece que ha terminado. Mis mejores deseos, caballero. Muchas gracias. Muchas gracias. No te olvides, quiero brindar contigo, ¿eh? ¿Cómo está? Ya me has visto, ¿verdad? No quería llevar a todos. Qué bueno. Bienvenido. Por favor, un momentito, por favor, señorita. Un momentito, nada más. Sí, está bien. Un momentito, nada más. Quietos, por favor, un momento. Otra, un momento. Alejandro, no. No la muevan. También esta vez una intervención extraña hizo que no pudiera llevar a cabo mis propósitos. Pero se cumplieron. Cuando recibí su llamado, ya tenía decidido presentarme a la justicia. Perdone una pregunta, señor de la Cruz. ¿Le gustan a usted las novelas por entrega? Señor juez. Señor Gómez, puede usted retirarse. Y ahora hablando en serio, hay una cosa sobre la que no se puede dudar. Es usted un gran criminal en potencia, claro. ¿Y qué resuelve acerca de mis crímenes? ¿Sus crímenes? ¿Cuáles crímenes, pregunto? No se le puede procesar por haber deseado la muerte de alguien.
No tendríamos mal trabajo los jueces si eso hubiera que perseguirlo. Señor juez. Diga. Ya llegó su señora. ¿Que si ya termina usted? Ahoritita. Sí, señor juez. A todas esas mujeres las maté yo. Soy un criminal. El pensamiento no delinque, amigo mío. Yo lo único que puedo hacer, si usted insiste, es darle un consejo. Sí, señor juez. Rasúrese usted con máquina, señor de la Cruz. Eso es todo. Y usted me excusará, me espera mi esposa. Adiós, señor juez. Que no podría explicárselo. Yo misma me lo preguntaba hace un momento. No sé, estaba en mi casa y me encuentro aquí de pronto. ¿No estará esperándola por ahí su esposo? ¿Me dijo usted que no se separaría de él? No, qué esposo ni qué esposo. ¿Cómo? ¿No se casó usted por fin? Fíjese que no. ¿No era una buena proposición? ¿Un hombre rico, honorable? Sí, pero además de ser rico y honorable, resultó que era policía honorario y además celoso. Imagínese. Ni hablar. La comprendo y la felicito. ¿Y sus gringuitos? Ahora no es tiempo. Tienen su época como las frutas. ¿Y usted qué cuenta? ¿Cómo se siente? Muy bien. Por primera vez puedo decir que la vida me parece una cosa sencilla. Pero, ¿por qué no seguimos caminando? ¿A dónde va usted? A donde usted vaya. ¿De veras? ¡Qué casualidad! Vamos.